Me voy a comenzar bien, la Son verdad. cosas, son cosas que uno. Antonio, Entonces, pasando. quizás atando eso un poco a lo político, Ajá, he descubierto que honestamente no tienes que estar en una campaña política o en una plataforma política o en un puesto político para hacer cosas por el país. Exacto, Y se puede hacer grandes cosas por un país sin estar en la política. ¿Cómo ves? Estamos ante una situación bien distinta en el ámbito político en Puerto Rico y que cada vez se complica más el gobernar a Puerto Rico. Don Rafael Hernández Colón parece que fue que una vez, hace unos un montón de años, que en paz descanse, don Rafa, dijo que Puerto Rico se ha vuelto un país ingobernable y yo creo que la razón la tiene ahora más que nunca. ¿Cómo ve Antonio Becerra toda esta situación desde Yauco y hasta la fortaleza en San Juan? ¿Cómo la ves desde tu punto de vista, y que sabemos que eres muy versado en ese aspecto? ¿Cómo ve Antonio Becerra toda esta situación? vale. Honestamente, lo primero que me salta a la mente es la falta de controles. Vamos a empezar, ¿verdad? Por agarrándole el gato por el rabo. En el caso de Yauco, Yauco tuvo un alcalde saliente, la figura de Abel Nazario, que entiendo que era una persona muy agradable. Un tipazo, como decimos, un tipo de primera línea en el trato como amigo. Pero honestamente, y ustedes han podido corroborar eso ya luego objetivamente, luego del paso de la campaña política del 2016, que lo que en aquel entonces planteamos era realidad. Había un problema económico, un gran problema económico, una deuda de 53 millones de dólares en la arca, que impiden que el actual alcalde pueda aumentar su margen prestatario, ¿verdad? Tú necesitas disponibilidad y certeza en el pago de tus obligaciones para que cualquier institución, privada o pública, decida prestarte dinero, ¿verdad? Y en el caso de Junior y de Antonio, eso ocurre. Si tú no cumples con tus obligaciones económicas, pues es difícil que un banco o una cooperativa te preste. Exacto. Pues igual pasa con los municipios. Indistintamente el caso, ¿verdad? Penal en la esfera federal por el cual atravesó el alcalde Abel Nazario, sacando de sus lados, económicamente Yauco, pues ya había llegado mal en el 2017 cuando el alcalde Ángel Luigi Torres entra. E indistintamente de que seamos o que fuéramos, porque yo no lo considero a él una persona de oposición, lo considero también un tipo buena persona, un tipo noble de corazón, pero no tiene los recursos económicos para poder sacar a Yauco. A eso le sumas el huracán María, ¿verdad? El 2017, a eso le suman luego a finales del 2019, sin poder tener recuperación de María, los terremotos y los temblores, y tú tienes la receta de la catástrofe en tres municipios, no solamente el de Yauco, ¿verdad? Hablaste de un puesto al cual iba a aspirar, que era el Distrito 23, representativo, Yauco, Guayanilla, Ponce, Peñuela, los cuatro pueblos que más pienso yo que fueron afectados por los temblores que acontecieron en Puerto Rico desde finales de diciembre del 2019 hasta el gran temblor del 7 de enero del 2020 y luego todas esas réplicas que han ocurrido que no solamente han causado un problema de estabilidad, un problema de inestabilidad económica, sino también de inestabilidad emocional en los ciudadanos. Tú tienes un panorama ahí malísimo, no solamente económico, sino que educativo. Y siendo la educación lo único que puede liberar, ¿verdad?, al ser humano y buscar medios de progreso económico y sociales como ser humano en la educación, pues tampoco es una opción porque pues tienes las escuelas cerradas, ¿no? Exacto.
A esto le sumas la pandemia. Entonces, tú tienes un cuadro económico desalentador a principios del 2017 cuando juramentaste. Viene lo de María a los pocos meses. Al año viene los terremotos y luego una pandemia. O sea, no visualizo cómo Yauco pueda resurgir. Yo entiendo que Ángel Luis Torres Ortiz, Luigi, no ha tenido un cuatrenio justo para él, ¿verdad? Como él quizás quisiese proyectarse, porque no ha tenido la posibilidad naturalmente. No Exacto. es ni buscado. Sí heredó un problema económico, pero la realidad es que no encuentro, no le encuentro, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con una candidatura política, Junior, en el caso del alcalde, porque yo pienso que en el corazón de cada cual, indistintamente, él quiera prevalecer naturalmente como alcalde, y la opositora, que es Yadira Ramos, pues quiera, ¿verdad?, desbancar a Ángel Luis y ser ella la alcaldesa. Yo sé que en el corazón de ambos lo que realmente pretenden es que haya un pueblo vibrante económicamente y socialmente como lo tuvo Yauco hace muchas décadas atrás. Pero lo veo muy difícil. No le veo solución si no es con inyección económica privada, porque la realidad es que económicamente las arcas del municipio, el margen que tienen de capital para operar es muy, muy, muy bajo. Y algo que tú has podido corroborar, ¿verdad? Sí, Ha ¿no? pasado con las cesantías de empleo, con las reducciones de jornada. Definitivo. Llevamos décadas en Yauco en esa, y ahora es cuando más naturalmente pudiese estar ocurriendo. Lamentable, muy lamentable. A nivel central, tu partido, el Partido Popular Democrático, se dirige por primera vez en la historia, que eso lo conversamos también con Omar Pacheco, que también es popular y sé que le gusta esto de la política. Esta realidad del Partido Popular en este escenario distinto, vamos a repetir la palabra, un escenario distinto, atípico, como se atacuñó la palabra cuando María, un escenario poco común, el Partido Popular va a una primaria por primera vez en la historia para la gobernación, la posición más importante de cualquier partido político, la gobernación. ¿Cómo ves La esta gobernación es la contienda? personificación del poder, una Ajá. realidad. ¿Cómo ves esta contienda entre Carmen Yulín Cruz, Delgado, Charlie Delgado y Eduardo Batia, el senador Eduardo Batia? ¿Cómo la ves desde tu punto de vista esta Bueno, realidad del Partido Popular? hay dos cosas ahí. El tema forzado, ¿verdad?, que ya implícitamente tú hablaste, el de la primera vez que ocurre una primaria por los candidatos de los candidatos a la gobernación en el Partido Popular Democrático, ¿verdad? Y una cosa que es quizás hasta exógena o desnaturalizada dentro del Partido Popular Democrático son las primarias. Y más en la gobernación, ¿verdad? Esa es la primera conclusión a la que tiene que llegar primeramente cualquier persona que nos esté viendo, ¿verdad? ¿Cómo desmaranjar eso? Pero lo primero es que el Partido Popular no es un fin, ¿verdad? No es un fin. Es un mecanismo de viabilidad hacia el poder, al igual que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana recientemente. Algo que debió haber ocurrido hace tiempo, creo que es lo natural y no es algo a lo que se deba huir dentro del Partido Popular Democrático. Es un mecanismo. Las elecciones de primaria es un mecanismo electoral natural de cualquier democracia moderna y no se le puede huir a eso. Si el propósito es gobernar Puerto Rico y lo imperioso es Puerto Rico, pues no se pueden huir esos mecanismos. Es algo que hay que enfrentar como Partido Popular Democrático y que ya se supone que ocurriera. Tu tercera pregunta, perdón, tu segunda pregunta más directa, entiendo que debes, refraseándola, quizás me quieras decir quién debe ser la persona prevaleciente en la primaria, ¿verdad? Sí, básicamente, no te voy a preguntar a cuál de los tres favoreces, aunque no sé, Bueno, estás yo en puedo tu puro contestar como derecho. quiera eso,
Y eso, con eso no hay problema. E indistintamente yo pienso que debo abstraerme de mi posición sobre quién favorecer y ser objetivo y decirte quién realmente tiene más posibilidades, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Cómo tú ves esa contienda, desde tu punto de vista, quién debe prevalecer y por qué? Y si ese que debe prevalecer es el mismo que tú apoyas o que tú estarías dispuesto a apoyar. Vamos a empezar con esa última pregunta para simplificar el asunto. Y tú lo conoces que naturalmente, ¿verdad? Y yo siempre soy una persona, al menos trato de ser bien constante en mis posiciones y en lo que expreso. Y no, ¿cómo te digo? No moverme como vela con el viento. Ajá. Tú sabes que a quien yo favorezco y a quien favorecía era a Carlos Delgado Altieri. Pienso que él es un buen alcalde. Pienso que está aprobado. En los titulares de los periódicos, hasta creo que la Junta de Control Fiscal le reconoció que es un buen administrador público y es un buen administrador de su municipio. Uh-huh. Yo pienso que es una persona que tiene la cualidad más necesaria para poder llegar a la gobernación. Uh-huh. Es haber sido reconocido como un buen administrador público, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, la fortaleza. Ahora, es a quien yo favorezco. Pero, como te dije, y debo ser objetivo en este asunto, hay que ver las cosas en perspectiva. Eduardo Batia es un tipo brillante, un tipo que ha estudiado en dos de las mejores universidades de Estados Unidos, en Princeton y en Stanford. Pienso que tiene una carrera política intachable y vamos a mantenernos un momento en ese punto. No quiere así decir que usted esté a favor o en contra de Eduardo Batia en sus posiciones filosóficas, como las de privatización o la política pública, eso no lo restringe profesionalmente. Yo pienso que objetivamente una persona muy cualificada para el puesto de gobernador por sus méritos y por su inteligencia. Okay. Y segundo, pienso que tiene el factor reconocimiento, que es muy importante. Ya te había hablado de Charlie. Cuando tú sopesas el perfil de Charlie, de Carlos Delgado versus Batia, yo pienso que Eduardo Batia tiene un factor reconocimiento mucho más amplio. ¿Sabes? Más personas en Puerto Rico conocen de la gestión pública de Eduardo Batia que de Delgado Altieri. Uh-huh. Y tercero, tenemos a Carmen Yulín Soto, sí. Cruz Soto. Cruz Soto. Políticamente, Carmen Yulín se proyecta mucho mejor que los otros dos anteriores. Y vamos a tenernos ahí un momento también, al igual que con Eduardo. No quiere decir que esté a favor o en contra de las posiciones filosóficas, económicas o políticas que ha asumido Carmen Yulín Cruz Soto como candidata. Pero la realidad es que Carmen Yulín sabe acaparar los medios de comunicación mucho mejor que Delgado Altieri y que Batia Gudiel. Eso es indiscutible. Al punto de que revistas en Estados Unidos, prime time hour shows, ¿verdad? Espectáculos de estos de televisión nacional, hora prime time que llaman, ¿verdad? En Estados Unidos la han entrevistado. Y es una persona que conocen. Que conocen los políticos norteamericanos y que conocen los políticos puertorriqueños y el pueblo. Así que entre estos tres aspirantes que estamos hablando, hay dos que tienen un factor reconocimiento muy grande, que son Eduardo Batia y Carmen Yulín. Uh-huh. Y haciendo el ejercicio sencillo de factor reconocimiento, que es bien importante en una primaria. Uh-huh. Porque si yo me tiro para la gobernación, yo voy a quedar último, porque a mí nadie me conoce. Exacto. Sí. Y yo me tiro quizás para asambleísta municipal en Yauco, para uno que otro voto sacaré, porque hay mucha gente en Yauco que me conoce, pero en Puerto Rico no. Ajá. Pues ese es el caso de Delgado Altieri, ¿no? Es un tipo que es buen administrador, muy competente, tipo de familia, un tipo de primera línea, inteligente, agradable, pinta bien para la foto, unas buenas características, pero el factor reconocimiento, que es el más importante,
pues yo pienso que está un poquito cojo en comparación con Carmen Yulín Cruz Soto y con Eduardo Batia Gautier. A mi entender, a pesar de que entiendo que Charles Delgado Altieri debe ser mejor candidato, y para mí es la persona que yo apoyo, ¿verdad? Yo entiendo que el asunto, la contienda primarista está entre Carmen Yulín y Eduardo Batia, y te explico por qué. El único tiempo favorable que tenía Delgado Altieri para dar a conocerse más y para proyectar mejor su perfil como candidato y crear opinión pública sobre su perfil como candidato era en esta época, después de las Navidades hasta mayo. Okay. Y creo que es lo natural en cualquier primaria, porque la primaria iba a ser en junio. Entonces tú tienes un periodo pre-primarista abacorado por temblores, por pandemia, por corrupción gubernamental, que vienen desde el verano del 2019, desde junio, julio de 2019, hasta la expulsión de Ricardo Rosselló. Ahora hay una continuidad o relevo de crisis gubernamental por problemas de controles internos. Vamos a resumirlo en la palabra corrupción. Uh-huh. Y no es nada que esté yo hablando aquí cargadamente, ¿verdad? Algo que está en los titulares de la noticia, algo que tú hablas constantemente en La Buena, y algo que está en las redes, que todos los analistas hablan, es el problema del Departamento de Salud. Antes del problema del Departamento de Salud, el problema de los almacenes de Ponce, y antes del problema de los almacenes de Ponce, los suministros de María. Sí. Por eso, tema amarrado. Por eso te planteé, cuando entré al controvertible mundo de la política, te planteé que estamos en un escenario difícil, en un país cada vez más difícil de gobernar. Estamos en un escenario escabroso, por decirlo de alguna manera. No es fácil. Con no usar un categórico que sea feo y nos vayan a bloquear de Facebook o de cualquier red social. Pero es una realidad, es una realidad. Entonces, entiendes de que, aunque Charlie tiene está reconocido por ser un buen administrador en su pueblo, entiendes que no tiene el reconocimiento a nivel isla, que es lo que muchos analistas indican, que Charlie es conocido en Isabela, pero no es conocido en Guaynabo, claro, en el área metro. Es conocido en Isabela y en el partido, porque él incluso estuvo, ¿verdad?, interinamente del Partido Popular Democrático un tiempo cuando Aníbal Acevedo Vilá, e inmediatamente luego eso del licenciado Héctor Ferrer Ríos, en paz descanse. Ajá. Pero cuando tú estás perfilándote para una candidatura nacional, tú no puedes ser el duro en el intramuro, ¿verdad? Exacto. Tú no puedes ser el duro de la escuela, tú tienes que ser el duro de la región, ¿verdad? Y el duro del país para poder meter la bola en el canasto. Exacto. Y te tienen que reconocer así, ¿sabes? Uh-huh. Míralo de esta manera, si fuera un juego de baloncesto, ¿a quién es el que yo tengo que guardiar? Porque ese es el duro. Pues yo pienso que aquí hay que guardiar, por el asunto de exposición, a Carmen Yulín y a Eduardo Batia, que son los que más probabilidades tienen por el factor de reconocimiento. Exacto. Esto no es una teoría loca, es que sencillamente es así. Es una realidad, es una realidad. Definitivamente. No, vamos a llevarlo a un nivel, ¿verdad?, de mercado sencillo. Si tú tienes un producto y no se enseña, pues ¿cómo lo van a comprar? Uh-huh. Pues al igual, la oferta electoral es muy similar. Si tu producto, que es el candidato, no se enseña, pues ¿cómo vas a convencer? ¿Cómo lo vas a vender? Uh-huh. ¿Cómo van a votar por él? Que la traducción al mercado es ¿cómo lo voy a comprar, verdad? Uh-huh. Y el tiempo natural para que eso ocurriese era luego de las fiestas de la calle San Sebastián hasta mayo, y estamos hablando de un cierre de país. Ajá. Posiblemente hasta junio. Ajá. Unas primarias en agosto. Es una situación que no es nada fácil. Aparte de que el que prevalezca, y a partir del 20 el primero de enero del 2021 tomé las riendas de Puerto Rico, que sea electo por el pueblo democráticamente, tiene que saber que va a meterle mano a un país hecho pedazo. O sea, económicamente, socialmente, la gente, como bien tú indicas,
No está bien, en el sentido de que todo el mundo tiene su preocupación. Hay miles de personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Por los terremotos y por el huracán, un efecto, fue como un efecto cascada que se llevó todo. Una depresión, algunos dicen que esto es una depresión encima de otra, porque Puerto Rico está en depresión económica desde el 2016. Desde el 2008 ya ha habido una recesión por el asunto de los inmuebles, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Pero el que gane tiene que tener la puesta a la mente en cómo salir del hoyo con poco, hacer mucho. Va a ser la realidad. Sí. Definitivamente. Y sumarle otra cosa que es una variable malísima. Tú que, ¿verdad?, que tienes un niño profesional que está desempeñándose bien, ¿verdad?, en su carrera, con toda probabilidad tú has escuchado de tu hijo: papi, es posible que yo me vaya para Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora en el peor momento de la historia contemporánea puertorriqueña, que es con natural, que es con esta pandemia, quizás comparable con el 1920 en Puerto Rico, ¿verdad?, cuando había los problemas de tuberculosis y otros problemas de pandemia que hubo en Puerto Rico en esas primeras décadas del siglo XX, tú tienes una posibilidad de fuga masiva de médicos o bajas médicas, primero porque se están enfermando, segundo porque a los médicos les están ofreciendo 10,000 pesos semanales, $10,000 semanales por irse a trabajar a Florida, por ejemplo. Y en una economía en la que las aseguradoras médicas también no le están pagando, porque quizás no tiene capitation en el plan médico, o por el asunto del ahorro en los gastos, ¿verdad? Uh-huh. Ya sean de emergencia o de hospitalización, y los tipos de medicina de primaria, secundaria, terciaria, hasta los de maternidad, todos estos costos, ¿verdad?, que son altísimos, en el que el médico no puede desempeñarse bien, porque las aseguradoras médicas les ponen unas trabas, y vamos a ser honestos, esto tiene una génesis en la tarjeta de salud, ¿verdad? Un excelente plan que fue implementado en un mal momento, en aquel entonces, tiene unas repercusiones drásticas ahora, y es que el profesional llamado médico, el profesional de la medicina llamado médico o llamado doctor, lo que ventila irse del país, cosa que empezó en el 2010. Yo recuerdo que la cirujana pediátrica del auxilio mutuo, creo que habían dos en Puerto Rico, algo así. Uh-huh. Y en el 2010 esa mujer arrancó de Puerto Rico por el problema de los planes médicos, ¿verdad? Que no le hacen justicia al médico. Sí, señor. No le pagan bien al médico, y el asunto de ver el paciente, la aseguradora médica como un cliente, pues ya cuando tú sabes que es cliente y no paciente, tú sabes que el interés es monetario, es económico. Vamos a ser honestos, ¿sabes? Vamos a tener ese punto bien claro. Pues si ves al paciente como la aseguradora lo ve como un ahorro y como un ingreso, ¿verdad? Uh-huh. Y unos costos que hay que evitar con él, como si fuera un carro, o como si fuera una casa, cuando no se supone que sea así, ¿verdad? Pues le causa un problema al médico. Correcto. Entonces, cuando no tiene los recursos, lo frustra. Definitivamente. Y te voy a decir una cosa. La fuga de médicos no está ocurriendo ahora con la pandemia. La fuga de médicos está ocurriendo tal vez desde mucho antes de María, desde hace muchos años que está... El Colegio de Médicos Cirujanos, yo entrevisto con mucha frecuencia al presidente, al doctor Víctor Ramos, y él me viene a mí adelantando de que aquí va a haber una crisis de servicios médicos profesionales especializados, y ya la estamos viendo. Hace más de 10 años que yo vengo entrevistando a Víctor Ramos, que muchos de esos 10 años ha sido presidente del colegio, y él me viene diciendo: aquí hay una fuga de profesionales, de especialistas, inclusive de enfermeras y de técnicos de sala de operaciones, en todas las ramas, en todas las facetas de la medicina. Y eso está, ya lo estamos viendo. Y con esto de la pandemia se acrecenta, se convierte en algo más crítico, ¿no? Sí,
Así que es algo bien entonces, difícil. Y con unos sueldos de 10.000, hay estados que como en New York, que eso, ¿verdad?, ya es casi declarar un suicidio para un médico irse a trabajar a New York en estos momentos. Ajá. $20.000 semanales, imagínate. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Que es posiblemente firmar tu sentencia de muerte, pero los préstamos estudiantiles del profesional llamado médico son bien altos, lo que cobran. Exacto. Y no se le hace justicia. Y ese profesional. Y tú aspiras a como profesional mejorar en todos los aspectos, sí. En el conocimiento, en lo económico, mejorar, sí. Mejorar. O sea, nadie va a estudiar, se quema las pestañas, como decimos, estudiando para quedarse por allí ganándose cuatro chavos. Uno tiene las expectativas de tener una buena calidad de vida, ¿no? Económicamente hablando. Y de poder hablando. Hacer un servicio adecuadamente. Exacto. Pero si tú le pones límite a esa profesión, a qué recetar, por ejemplo. Uh-huh. Cuando tú conoces que lo que necesita tomar el paciente es X medicamento, pero el plan médico te dice no. No, eso no puede ser. Compra el otro. Tiene que ser este otro. Exacto. Sí, eso Antonio, me parece que ahí vamos a tener que en otra ocasión volver a encontrarnos por estas líneas cibernéticas para seguir hablando, porque hay tantas cosas de qué hablar que ya se fue una hora, aunque no lo creas, se fue una hora. Te agradecemos el que haya estado con nosotros. Que sea la primera de muchas conversaciones, tanto para hablar de política, de salud, de aseguradora, de derecho, de ciencias políticas, esa la vamos a tener que dejar para la próxima, de cocinar. Esto de cocina me gusta. Vamos a dejar en el aire esa posibilidad de volver a encontrarnos. Gracias por estar con nosotros. Un mensaje final. Pues primero que nada agradecerte a ti, no, yo me siento más que halagado, ¿verdad?, porque gracias. Me hayas invitado. Gracias. Primero que nada, no es solamente la entrevista, es que como me dijiste, te considero mi amigo y eso para mí es mucho más importante, ¿verdad?, que cualquier otra cosa, poder hacer un amigo más genuino. A todos los radioescuchas que están en sintonía contigo todos los días, a través de La Buena, a los que te ven y te sintonizan a través de FR, ¿verdad?, de este programa que tú muy preocupadamente y muy gentilmente utilizas para informar también, que es cosa muy importante y necesaria en estos días. Que mantengan la fuerza, ¿verdad?, que mantengan el ánimo. Han sido 500 años o más de historia de Puerto Rico, de abuso contra el puertorriqueño, de situaciones adversas para el puertorriqueño, de enfermedades, de pandemia. Y usted, el que está hoy en Puerto Rico, es el resultado de varias generaciones que lo antecedieron, que sobrevivieron eso. Uh-huh. El puertorriqueño es una persona fuerte. Y lo más bello también es que quizás es la persona más noble que hay. Realmente Puerto Rico es el centro del universo. Yo pienso que Puerto Rico sí es el centro del universo, o al menos es el centro del planeta, y que tiene las mejores mentes, los mejores recursos, las mejores personas, ¿cómo te digo?, políticamente, en las artes, en cualquier profesión, desde lo más sencillo que pueda ser quizás, desde un limpiabotas, ¿verdad?, hasta en las grandes esferas de las grandes corporaciones o de gobiernos, o instituciones científicas en el planeta, siempre hay un puertorriqueño. Sí, sí, señor. Estamos colados en todos lados. Nosotros no somos pequeños, realmente estamos en un espacio territorial pequeño, pero somos bien grandes. Sí, señor. Vamos a pasar esto y va a ser bien pronto. Así que vaya pensando en lo primero que va a hacer cuando salga y a la primera persona que va a darle un abrazo y va a decirle que mucho te extrañé, qué bueno sentirte ahora. Y agradecer todas las noches porque aunque no podamos vernos físicamente, pues tenemos vida. Siempre que haya vida, hay esperanza de que mañana va a ser mejor. Sí, señor. Te secundo en tus palabras. Llenas de emotividad, te felicito por esas expresiones. Gracias por ser siempre el mismo. No cambies. Y sabemos que
que en algún momento, no muy lejano, vamos a compartir y conversar largamente y darnos el vinito, el cafecito, lo que sea. Gracias, Un hermano. vistecito Gracias, encebollado. hermano. Un vistecito encebolladito. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Junior. Gracias. Linda noche. Que te mantengas Gracias. con buen ánimo y saludable. Gracias. Igual a ti y a tu familia. Amigos, ahí lo tenían. Antonio Becerra, tremendo, tremendo, un caballete de las leyes, del derecho, de la política. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. A ustedes, amigos, mantengan esa conexión con nosotros, con F Radio. Siempre con las entrevistas que ustedes quieren escuchar y con el contenido que ustedes quieren disfrutar. Gracias. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles Yauco, 913-0000.